Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal de Silly. Yo soy Silly y este es mi canal. En esta ocasión voy a dar la introducción al tema principal de mi canal, el llamado Proyecto 46. Como dije anteriormente, se compone de aquellos grupos idol terminados en 46. A continuación, vamos a darles un pequeño vistazo. Empezamos con su grupo fundador, llamado Nogisaka 46, el cual fue creado a finales de 2011 por Yasushi Akimoto, un importante productor japonés, el cual ha sido fundador de varios grupos idol, incluyendo a la muy famosa familia 48, o sea, AKB48, SKE48 y todos los demás. Volviendo con Nogisaka, este grupo idol fue fundado con tan solo 14 miembros y su sencillo debut fue lanzado en febrero de 2012. Su capitana se llama Sakurai Reika y, desde su debut, ha tenido altibajos que ayudaron a todas las miembros en su crecimiento. Actualmente cuentan con 4 generaciones y un reconocimiento tanto dentro como fuera de Japón. Una de sus miembros más destacadas es Shiraishi Mei, considerada por muchos como una de las idols más hermosas de la actualidad. Algunos de sus clásicos son Guru Guru Curtain, Seifuku no Mannequin y Tsuki no Okisa, la cual fue usada como uno de los openings del anime de Naruto Shippuden. Seguimos con el primero de sus grupos hermanos, Keshakisaka 46. En agosto de 2015 son presentadas las primeras 22 miembros, donde se anuncia también que su nombre cambiaría de Torisaka 46, como originalmente fueron llamadas, a Keshakisaka. Este grupo tuvo un impacto muy fuerte en forma inmediata, y todos los ojos se dirigieron a la joven e infantil Hirate Yurina, la cual se convirtió en una figura pública de renombre. Recientemente han lanzado su octavo sencillo, Kuroi Hitsuji, el cual le dio un empuje muy fuerte a su carrera. Son lideradas por Sugai Yuka y oficialmente tiene 2 generaciones. Entre sus canciones más destacadas están Silent Majority, Fukyu Waon y Hiraishin. Pasando al tercer grupo 46, encontramos a Hinata Saga 46, el cual fue originalmente conocido como Hiragana Keshakisaka 46, siendo subgrupo de Keshaki. El grupo fue anunciado en mayo de 2015 junto con la llegada de una joven, cuya historia marcaría un antes y un después en la de ambos grupos. Su presencia motivó el anuncio de la apertura de nuevas audiciones, donde, poco después, en mayo de 2016, serían presentadas las primeras 11 miembros del grupo, las cuales fueron conocidas como Hiragana Keshaki, lo que le brindaría el nombre de Kanji Keshaki al grupo principal. Bajo este seudónimo, el grupo desarrolló actividades que le darían un aire muy distinto al de sus senpais, lo que las llevaría a su separación total de Kanji en febrero de 2019. En marzo lanzaron su sencillo debut, llamado Kyun, y recientemente lanzaron su segundo sencillo, llamado Doremi Sorashido. Son lideradas por Sasaki Kumi, y una de sus miembros más populares es Kosaka Nao. Este grupo tiene un total de 3 generaciones, siendo la tercera de una sola miembro. Algunos de sus clásicos son Soredemo Aruiteru, Hashiri Das Shunkan y Dare Yorimo Takaku Tobe. Estos son los 3 grupos enteramente idols de Sakamichi, y cada uno se destaca por la atmósfera que genera. A Nogisaka normalmente lo identifican como elegancia, a Keshakisaka como rebeldía y a Hinatasaka como la dulzura. Después tenemos al último de los grupos 46,
llamado Yoshimoto Saka 46, un proyecto colaborativo que está integrado por artistas de múltiples disciplinas y todos pertenecientes a la firma de Yoshimoto Kogyo, un conglomerado de artistas japoneses, que entró en sociedad con el creador de Sakamichi, Yasushi Akimoto. Como se sale de lo que es el concepto idol en sí, no le vamos a dar tanta importancia momentáneamente. Con esto terminamos la introducción a los grupos 46. En la siguiente entrega empezaremos relatando los orígenes de Keyaki Saka y sus inesperados y terribles acontecimientos que marcaron su llegada. Si quieren ir escuchando las canciones antes mencionadas o incluso ver cualquiera de los grandes clásicos de los grupos 46, vayan a las listas de este canal. Muchísimas gracias por ver este trabajo de desarrollo. Espero les haya gustado. Comenten qué les pareció. Y si tienen algún consejo o alguna sugerencia sobre cómo podría mejorar la calidad de mi trabajo, estaré muy atento con gusto, ya que soy muy nuevo en esta plataforma. Soy CD y esta fue la introducción al Proyecto 46. Nos vemos.